Este proyecto Invernadero CP empezó en el 2013. Nosotros tenemos aquí 5 naves. Bueno, aquí el proyecto desde que inició fue con la tecnología, porque desde que se construyó, se automatizó inmediatamente. Es decir que los riegos y todo es con la máquina, que fue con el sistema de drenaje, de fertilización y todo, ha sido de una vez fue computarizado. Tener un invernadero es como tener un hijo. Nosotros llegamos aquí, yo llego a las 9, pero mi esposo viene a las 6:30 de la mañana y a las 7. Y nos vamos de aquí a las 5, a las 6 de la tarde. Ahora mismo están sembradas, hay tomate de racimo, tomate bugalú y tenemos el de ensalada, el tomate redondo. El sabor del ají y del tomate que nosotros producimos bajo ambiente controlado es más agradable y es más saludable al paladar. Cuando nosotros entramos al invernadero, el orgullo es que, por ejemplo, aquí nosotros estamos germinando nuestra plantita. Que esa plantita es como cuando está, vuelvo a lo mismo, cuando uno sale embarazada, que de que cae ese muchachito ahí, uno lo está cuidando. Esa plantita nosotros la germinamos aquí mismo y desde que están ahí en el germinador, eso es, así mismo va creciendo uno, con ese orgullo de que es fruto de lo que tú estás haciendo con amor.